Espero estén muy bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar de pie. Las luces no quieren funcionar. Muy bien. Vamos a separar los pies en el ancho de caderas, ¿sí? Tomando como referencia los huesitos de la cadera. Y vamos a comenzar a bajar nuestro tronco hasta que quede paralelo al suelo, ¿sí? Vamos a tomarnos de las rodillas, de los muslos, de las piernas donde lleguen nuestros brazos, ¿sí? Para no hacer tanta fuerza por ahora con nuestra espalda. Muy bien, y la cabeza se va a alinear con el resto de la columna, ¿sí? No voy a mirar hacia adelante, traten de no mirar la pantalla si están de frente a la pantalla, ¿sí? Entonces alineo mi cabeza con el resto de la columna. Muy bien. Cierro los ojos, trato de aflojar mi rostro. No la cabeza, sino los músculos de la cara. Muy bien, y empezar a llevar la respiración por ahora al abdomen. Exhalamos y el abdomen se hunde. Inhalamos y nuestro abdomen se infla. Muy bien, para así como estamos, comenzar a movilizar un poco la columna. Voy a exhalar y voy a redondear mi espalda. Y cuando inhalo, quiero abrir el pecho, juntar mis omóplatos. Exhalo, redondeo, inhalo y abro el pecho. Muy bien, fuerza en esa espalda. Perfecto, con la inhalación vamos a detener un instante el movimiento y vamos a tratar de acercar el hombro derecho hacia la cadera. ¿Sí? Lo que vamos a tratar de hacer es que el tronco continúe paralelo al suelo, ¿sí? Pero el hombro derecho se quiere acercar a la cadera y voy a sentir todo mi lado izquierdo que se estira, se expande. Y en este lateral de nuestro tronco seguimos movilizando la columna. Eso. Recuerden dejar la cabeza alineada. Muy bien. Volvemos hacia el centro y vamos a hacer lo mismo hacia el lado izquierdo. El hombro izquierdo busca ir hacia la cadera y seguimos. Muy bien, perfecto. Volvemos hacia el centro y vamos a dejar que que el tronco se relaje hacia el suelo. Trasladamos el peso hacia adelante y aflojamos bien todo el tronco. La espalda se afloja ahora completamente. Suelto el peso de mi cuerpo, de mi tronco, de mi cabeza. Muy bien. Si necesito, puedo flexionar mis piernas, ¿sí? Pero atención, vamos a flexionar la pierna derecha, ¿sí? O sea que la cadera de ese lado es como si bajara un poquito. Ahora, si yo tenía las dos piernas flexionadas, voy a flexionar la derecha un poquito más. ¿Sí? Y si las tenía extendidas, solo flexiono la derecha. Muy bien, vuelvo. Y
cambio. Ahora flexiono la pierna izquierda y la cadera de ese lado como si bajara. ¿Sí? Bien, perfecto, despacito. Vuelvo a extender esa pierna y vamos a abrir el pecho desde ahí donde estamos, ¿sí? Fuerza en la espalda nuevamente, vamos a abrir nuestro pecho y llevar las manos detrás de la cabeza o detrás de las orejas, abriendo esos codos. Abro el pecho y voy a tensionar todos los músculos de mi cara. Aprieto ojos, nariz, boca. Tensiono toda la cara, fuerza en la espalda. Y aflojo. Relajo mi tronco y vértebra a vértebra me voy a incorporar. Pero no del todo, ¿sí? Mi cabeza va a quedar hacia abajo y mi tronco un poquito hacia adelante, redondeando la columna. Muy bien. Voy a llevar mis manos en dirección a los hombros y los codos se quieren juntar, ¿sí? Se chocan los codos. Ahora me cierro. Y así como estoy con la cabeza relajada hacia adelante, voy a succionar mis mejillas. Apenitas, ¿eh? Solo las mejillas. Y me voy a mirar la punta de la nariz. Excelente, aflojamos. Ahora soltamos los brazos. Y sí, vamos a incorporar todo el tronco, por último la cabeza. Y vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia atrás, lejos, para que la pierna izquierda se flexione. ¿Sí? Bien, vamos a intentar que nuestra rodilla izquierda quede a la altura de mi tobillo, de mi talón, que no pase hacia adelante, ¿sí? Y el piecito derecho se abre un poquito, ¿sí? Apoyo el talón. Muy bien. Mi mano derecha va a ir hacia la pierna derecha y se va a ir deslizando, como si quisiera tocar mi pie, que no voy a llegar, si llegan me mandan una foto, ¿sí? Deslizo mi mano sobre esa pierna y el brazo izquierdo se estira pegadito a la cabeza. Muy bien, y ahí donde estoy voy a hacer cara de felicidad. Voy a hacer una sonrisa bien grande, mostrando mis dientes y mis ojos se van a achinar. Pero es una sonrisa real, verdadera. Muy bien, excelente. Volvemos. Incorporamos nuestro tronco. La pierna está derecha, izquierda, perdón, que está adelante, va a quedar como está y nuestro tronco va a bajar a la postura de la hormiga, ¿sí? Esta pierna queda por fuera de mi tronco y aflojo todo mi tronco en dirección al suelo. Como si quisiera apoyar los antebrazos en el suelo, ¿sí? No importa si no llegan, pero ahí me aflojo. Traten de aflojar los hombros. Muy bien, despacito volvemos a incorporarnos. Lo último que subo es la cabeza. Voy a extender la pierna derecha y voy a girar con el tronco y mis pies hacia el frente. Esperen que me estoy yendo de cámara. Muy bien, piecitos y tronco hacia el frente. Y vamos a cambiar de lado. Voy a abrir el pie derecho. Cerrar un poquito el izquierdo y flexionar la pierna derecha, mientras nuestro tronco gira hacia ese costado.
¿Sí? Para cambiar de lado. Me fijo nuevamente que la rodilla no pase la línea del tobillo, ¿sí? Y ahora mi mano izquierda va sobre la pierna izquierda y empiezo a llevar esa mano en dirección al pie. Y mi brazo derecho que se pega a la cabeza y se estira todo mi lado derecho ahora. Muy bien. Voy a inflar mis mejillas de aire y voy a abrir grande mis ojos. Subo las cejas. Muy bien. Aflojamos la cara. Voy a inhalar para volver. Y exhalando me dejo caer. La pierna derecha queda flexionada y mi tronco que cae. Ahora la rodilla, la pierna, perdón, derecha queda por fuera de mi tronco. Y ahí me vuelvo a aflojar. Sostengo fuerza en esa pierna. Perfecto. Despacito voy a incorporar un poquito mi tronco y atención, mi mano derecha pasa para el otro lado. Ahora, mi pierna queda entre mis dos manos, ¿sí? Voy a rotar el pie de atrás, ¿sí? Voy a despegar el talón de atrás y voy a llevar la pierna derecha, la que está delante, hacia atrás, como la otra, ¿sí? Dejando todo el peso hacia adelante. En la postura del perro. Si necesito, traigo mis piernas un poquito más hacia adelante y puedo flexionar un poquito mis piernas también. ¿Sí? Lo importante es dejar todo el peso hacia adelante y abrir el pecho. Ahora voy a llevar toda la fuerza a mis brazos. No a la cara, ¿eh? Muy bien. Perfecto, sostengo un poquitito más. Fuerza en los brazos. Perfecto, y despacito empezamos a flexionar nuestras piernas, apoyar las rodillas sobre el suelo y llevar glúteos hacia los talones, hacia atrás, ¿sí? Me voy a sentar sobre los talones, dejando, ¿sí?, las puntitas de los pies apoyadas y vamos a llevar las rodillas hacia el pecho. Una vez que estoy acá, voy a mirar un punto fijo, voy a inhalar y reteniendo el aire empiezo a incorporarme y me voy a sostener de mis rodillas. Muy bien, miro ese punto fijo. Perfecto, voy a intentar subir mis rodillas y abrazar mis piernas sin caerme. Los talones, bueno, los talones están en el aire, ¿sí? Miro el punto fijo. Abajo los hombros. Muy bien, voy a seguir mirando ese punto fijo. Y voy a llevar el hombro derecho que caiga hacia el costado, haciendo un lateral. Pues las dudas lo muestro de frente. Esto. Sostengo, ¿eh? Muy bien, vuelvo y voy hacia el otro lado. Muy bien, perfecto. Vuelvo hacia el centro y vuelvo a apoyar, vuelvo no, apoyo mis glúteos sobre el suelo, libero mis piernas. Perfecto. Vamos a llevar nuestras manos hacia atrás en el suelo, lejos. Los deditos van a apuntar hacia mis glúteos, ¿sí? Y voy a dejar que mis brazos se flexionen y que el pecho se cierre.
Muy bien. La cabeza va a ir hacia adelante y mis manos tienen que estar bien atrás y las voy a separar un poquitito más que el ancho de hombros y voy a disfrutarlo. Muy bien. Trato de cerrar bien el pecho, ¿sí? Los hombros que van a rotar hacia adelante. Cierro ahí mi pecho. Si veo que me duelen los hombros, puedo girar mis manos hacia atrás, extender los brazos y mantener mi pecho igualmente cerrado. ¿Sí? Si siento dolor en los hombros. Aflojen el abdomen, ¿sí? Muy bien, siento ahí el cierre de mi pecho. Me vuelvo a incorporar y vamos a apoyar las plantas de los pies. ¿Sí? Muy bien. Mis manos van a quedar hacia atrás, pero ahora voy a apoyar, voy a llevar los deditos hacia atrás y voy a sostenerme con las manos, pero no voy a hacer esto. No voy a llevar el peso hacia atrás, sino que el peso va a estar, digamos, en mis glúteos y es solo un apoyo. Son solo un apoyo mis manos ahí atrás, ¿sí? Muy bien. Voy a inhalar y voy a retener el aire para empezar a despegar mis piernas. Hasta ahí. Y voy a subir mis brazos ahora. Subo mis brazos, abajo los hombros y sostengo. Ahora voy a hacer toda la fuerza con mi abdomen y voy a cerrar mis manos en puño y apretar toda la cara. Bien fuerte, aprieto, aprieto, aprieto la cara. Muy bien. Aflojo, apoyo mis manos, perdón, mis pies sobre el suelo, deslizo mis piernas hacia adelante y me aflojo sobre mis muslos. Si necesito, puedo flexionar mis rodillas. La idea es que ahora el tronco se relaje. Se afloja la cabeza también. Vuelvo a bajar la respiración hacia mi abdomen, que seguro subió para sostener la postura anterior que era de fuerza, pero trato de bajar mi respiración nuevamente a mi abdomen. Muy bien, en esta postura vamos a caminar con nuestras manos un pasito hacia el lado derecho, ¿sí? Mi mano derecha se va a apoyar a la altura de la cadera, flexionando ese brazo. Y mi mano izquierda se va a empezar a alejar. Se va a alejar y voy a apoyar solo la yemita de mis dedos. Y voy a tratar de abrir el pecho. Recuerden que las piernas pueden estar flexionadas, ¿sí? Muy bien, aflojo. Vuelvo con los brazos y voy a hacer lo mismo hacia el lado contrario. Voy a cambiarme de frente. Muy bien, voy hacia el lado izquierdo un pasito y voy a colocar mi mano izquierda a la altura de la cadera y mi mano derecha ahora es la que se quiere alejar para estirar el lateral derecho un poco más. Apoyo solo la yemita de mis dedos. Trato de aflojar mi hombro derecho.
Bien, aflojamos despacito ese brazo. Vuelve el brazo izquierdo y regresamos hacia el centro. Y vértebra a vértebra nos vamos a incorporar. Y vamos a girar por un costadito para acostarnos boca abajo. Me acuesto completamente en el suelo, boca abajo. Muy bien. Vamos a entrelazar los deditos de las manos atrás de la espalda. ¿Sí? Estiro esos brazos. Voy a inhalar. Y reteniendo el aire voy a subir mi pecho, la cabeza y si puedo las piernas. Fuerza en esa espalda. Voy a abrir bien grande mis ojos, bien grande la boca y sacar la lengua bien afuera. Sostengo. Muy bien. Y aflojo nuevamente. Libero los brazos y voy a llevar mi brazo derecho extendido hacia adelante para por ese lado girar boca arriba. Muy bien. Vamos a apoyar, perdón, cruzar la pierna derecha sobre la izquierda y así como están esas piernas voy a traerlas hacia el pecho y me voy a abrazar. Voy a abrazar las piernas, ¿sí? Puedo abrazarme, abrazarme así por debajo de la pierna izquierda, de la rodilla izquierda, por encima. Como cada uno esté cómodo, ¿sí? Pero intentando no tensionar los hombros. Vuelvo a bajar la respiración. Muy bien, despacito descruzo y cambio. Lo mismo, me tomo por encima, por detrás de la rodilla, por donde cada uno esté cómodo. Bien, descruzo despacito mis piernas y voy a apoyar las plantas de los pies en el suelo y voy a caminar con mis hombros hacia el lado izquierdo, volviendo a acercar mi hombro a la cadera. Muy bien, una vez que estoy ahí voy a dejar que la rodilla derecha caiga hacia afuera. Se abre la cadera de ese lado. Y voy a subir la pierna izquierda en dirección al techo y me voy a tomar de donde pueda. Puede ser o del pie, o del tobillo, de la pierna, de la rodilla, del pantalón, de donde cada uno esté cómodo, ¿sí? Que no suban los hombros y la cabeza se vaya hacia atrás por querer agarrarme del pie, ¿sí? De donde pueda, donde esté cómodo. Perfecto. Y mi mano derecha va a ir debajo de la cabeza. Trato de acomodarme, de aflojar los hombros. Muy bien, y voy a empezar a llevar los dedos de mi pie izquierdo que está en el aire que apunten hacia mí y el talón que vaya hacia el techo. Perfecto, aflojo ese pie. Vuelvo
va a apoyar esa planta del pie sobre el suelo. Apoyo la otra planta del pie también y libero mi brazo derecho. Para regresar hacia el centro e ir hacia el lado derecho. Ahora camino con mis hombros hacia el lado derecho. Todo lo que pueda. Y una vez que estoy ahí, ahora mi pierna izquierda es la que se abre hacia el costado. Sube la pierna derecha. Me tomo de donde pueda. Y mi brazo izquierdo, mi mano izquierda que va debajo de la cabeza. Lo mismo, voy a tratar de aflojar los hombros, la cara. Y voy a empezar a llevar los dedos del pie derecho ahora que apunten hacia mí. Sube el talón. Tensiono ese pie un poquito más. Y aflojamos, liberamos la tensión de ese pie. Apoyamos esa planta del pie en el suelo, el de la izquierda también. Liberamos ese brazo y regresamos hacia el centro. Muy bien, una vez que estoy en el centro, trato de acomodar mi cadera, mi espalda y mis hombros. Voy a separar las piernas, los pies un poquito más que el ancho de cadera y ahora la cadera se va a cerrar. Las rodillas se van a juntar. Muy bien, relajo los brazos en el suelo. Y empiezo a bajar el ritmo de mi respiración. Exhalo de forma suave y mi ombligo se hunde. Inhalo y mi abdomen que se quiere inflar por completo. Muy bien, y voy a llevar mis brazos extendidos hacia atrás. Muy bien, pero voy a llevar las palmas hacia el suelo. Quiero estirarme y caminar con esos dedos lejos hacia atrás. Lejos, lejos, lejos me voy a estirar. No importa si no llego a rotar todo el brazo, ¿sí? Pero quiero rotar hacia adentro mis manos y estirarme. Estirarme todo lo que pueda y voy a apretar los músculos de la cara nuevamente. Y aflojo, relajo nuevamente mi rostro y vuelven despacito los brazos. Acomodarse cerca del tronco, sí, pero sin pegarlos a mi tronco. Cuanto más cerquita del tronco está, más tensión en los hombros voy a tener, así que los alejo un poquito. Ahora sí, las palmas de las manos apuntan en dirección al techo. Y de a poquito voy a empezar a extender mis piernas. Voy a extender mis piernas de a una sobre el suelo. Primero una, luego la otra. Dejando que estas piernas también se relajen.
Se separen un poquito más que el ancho de cadera. Voy a sentir que mis pies caen pesados. Se relajan cada uno de los dedos de los pies. Siento los empeines y las plantas de los pies bien relajados. Libero la tensión de mis tobillos y empiezo a sentir que mis piernas pesan cada vez más. Caen pesadas sin tensión. Voy a relajar mis glúteos. Relajar la pelvis. Y el abdomen. Empezar a sentir los músculos de la espalda. Que se relajan. Esa espalda está cada vez más cómoda en el suelo. Voy a liberar toda la tensión de mis manos. Sentir los dedos que se relajan. Las palmas de mis manos. Empiezo a sentir mis brazos, que al igual que mis hombros, caen pesados. Sin tensión. Empiezo a relajar toda la zona de mi pecho y de mi cuello. Suelto la tensión. Y mi rostro también se va a relajar completamente. Mi boca va a quedar entreabierta. Vamos a liberar la tensión de la mandíbula, de la lengua. Sentimos como los párpados pesan. Y relajamos el entrecejo. Sintiendo todo el cuerpo relajado.
Nos vamos a permitir este momento de descanso. Nos vamos a permitir disfrutar de esta relajación. Vamos a volver a tomar contacto con la respiración. Inhalo profundo, llenándome de aire. Y al exhalar voy a liberar todo ese aire por completo. Comenzando de a poquito a movilizar los pies, a movilizar las manos, y así cada uno va a ir realizando todos los movimientos que el cuerpo les pida. Aprovechen, estírense, se pueden desperezar. Muy bien, y por un costadito nos vamos a dejar caer para no levantarnos de golpe. Y por ese mismo costadito nos vamos incorporando. Vamos buscando una postura cómoda de sentados. Mantenemos nuestro tronco recto, los ojos cerrados, para repetir tres veces el mantra Om. Llegamos palma con palma al centro del pecho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. Que terminen lindo el día, que descansen y nos vemos mañana nuevamente. Muchas gracias.